Felices estaban los usuarios del FOSI del programa Yo Emprendo Semilla, luego de recibir sus certificados que los acreditan como participantes, además del programa de educación financiera. Este último permite a familias y microempresarios en situación de vulnerabilidad social o pobreza aprender sobre el buen manejo del dinero, la importancia del ahorro e inversión y cómo evitar el sobreendeudamiento. Pablo Santana, director del FOSIS en la región de Los Lagos, destacó el trabajo que se realiza en el programa Yo Emprendo Semilla, como también el objetivo del programa de educación financiera, donde se ofrecen una serie de herramientas que ayudan a tomar decisiones de manera informada y así no agravar su situación de vulnerabilidad. Estamos cerrando un ciclo. Estos usuarios, que son 250 de la comuna de Osorno, el día de hoy ya recibieron su educación financiera. Y en ese sentido, esto va encadenado con los demás programas que tiene FOSI y el Ministerio de Desarrollo Social, que primero son usuarios del programa Familia, de Seguridad y Oportunidades, y también son emprendedores. Por lo cual, entregar estas herramientas, esta capacitación, que es educación financiera, es simplemente un aliciente para poder organizarse y sobre todo repercute familiarmente y en el caso de los emprendedores repercute de forma positiva porque tienen mayor capacidad de llevar este plan de negocio. Por su parte, los usuarios que asistieron a este programa de educación financiera destacaron sobre todo los conocimientos adquiridos que les permitirán manejar sus recursos de mejor manera. Bueno, significó muchas cosas, aprender en todos los términos cómo uno puede trabajar, gracias al apoyo de FOSI, que lo entregó un capital de semilla para que nosotros avancemos y los organicemos como madre y como padres para obtener un sustento para el hogar y a la vez seguir avanzando en otros proyectos que nosotros podemos hacer, también a la educación financiera, que a nosotros lo arrojó mucha ayuda en el sentido de que ellos lo enseñaron a cómo trabajar, cómo proyectarlo en cada proyecto, en cada venta, sus cálculos, su ganancia, todo fue un proceso, conocerlos con los compañeros, ir aprendiéndolo en grupo, trabajar en grupo. Llegué por medio del FOSIS que me incentivó a postular a un proyecto para que yo emprenda mi trabajo que ya estaba haciendo, o sea, como para darle un mejor empuje. Y mediante el FOSI, bueno, me prestó los recursos para adquirir nuevas herramientas, porque herramientas tenía, pero para desarrollar un mejor trabajo, prestar un mejor servicio, necesitaba cierta calidad de herramientas y ciertas herramientas, que gracias a este programa lo pude hacer y gracias al programa que también de educación financiera me pude ordenar de mejor forma. Porque uno de repente es desordenado en las cuentas, sobre todo. No veo los costos, no veo de repente los intereses cuando uno pide un crédito. Y aquí me informaron de todo eso y me he dejado llevar por la información que me entregaron. Entonces me estaba ordenando un poco mejor. Fueron 250 el total de los usuarios de distintos sectores de la comuna de Osorno los que participaron de esta importante ceremonia.